En este video les voy a enseñar a resolver un problema que trae el Eaton, que cuando tú le das conectar, no establece la comunicación. En esta misma computadora, que es una de las que nosotros distribuimos, que trae todo, dentro de esa también el cliente trae el J-Pro. Entonces vamos a hacer una combinación de programas para explicarles un poquito que no es un problema, pero a veces me ha pasado que me dicen, oye, es que no me puedo conectar y no me puedo conectar. Entonces, con este video vas a aprender a saber por qué. Cuando nosotros queremos conectarnos, nos dice que conexión fallida, que chequemos el adaptador, que chequemos comunicaciones. Entonces, lo primero que tú haces cuando te conectas y no hay comunicación, pues es revisar el programa este de Device Tester. Entonces aquí seleccionamos el Nexic, le damos Start, me dice que no reconocido en 1708 y luego le damos aquí en 1939, le damos Start y no nos da transmisión. Ok. Entonces para esto el cliente y a muchos de mis clientes les digo, abre J-Pro a ver qué te dice. Entonces en J-Pro sí le hace un reconocimiento del Eaton. En un momento no, y luego después sí. Entonces, dentro del J-Pro, también tenemos la opción de seleccionar la interfase, pero no nos deja seleccionar. Pero aquí dice, en letras chiquitas, la selección es limitada a soporte al menos a 2 CAN channels. Tú puedes decir, bueno, pues eso qué es. Pues son canales de comunicación, ¿verdad? No siempre te vas a topar con este problema, pero de vez en cuando así. Entonces, aquí si tú te fijas, dice J1939 Channel 1. Y lo le das y sale Channel 2, Channel 3, igual el ISO, sale 1, sale 2, sale 3. Y luego CAN 1, 2, 3. Y luego los demás no salen, pero estos sí salen. Entonces resulta que la comunicación de este está en el Channel 3. Nosotros le damos Start y aquí sí sale transmisión. Entonces te dices, bueno, pues ¿cómo lo soluciono? Nos vamos a ir aquí a Eaton, donde nos dice Adapter Settings. Y aquí le vamos a dar Add Profile. O puedes editarlo, el que ya está, ¿verdad? Pero para que no le muevas, porque a mí me ha tocado muy pocas veces que está en Canal 3. Casi siempre el canal 1 es el que está. Nexic 2, canal 3. Seleccionamos el Nexic 2 y luego en esta ventana dice la conexión, el 1578 no, pero el que nos importa es el 1939. Si se fijan aquí dice channel 1, channel 2, channel 3. En channel 3 le vamos a poner... Bueno, perdón, aquí es Wi-Fi, no, lo queremos por cable. Aquí dice USB Link y aquí dice Wi-Fi USB Link. Vamos a ponerle USB Link, Channel 3, Auto. Igual el CAN nos pide que seleccionemos, le vamos a dar Channel 3, Auto. 1708 nada más hay uno. El ISO, ese también tiene canales. Canal 2, canal 3, auto. Entonces ya aquí, channel 3, channel 3, channel 3, USB Link 2, no Wi-Fi, no Bluetooth, Nexic 3, canal Che, guardar. Ahí está seleccionado ya. Home, y aquí tú le puedes cambiar para seleccionar el Nexic 2 en canal 1 o el Nexic 1, 2 en canal 3. Aquí para que no haya problemas, le voy a editar y le voy a poner canal 1 al otro. Aquí le edito, Nexic 2, canal 1. Para que no haya confusión ahí con la persona que está ahí. Ok, quiero aplicar, porque ahorita está en canal 3. Ahora nos vamos otra vez a conectar.
y no hay comunicación. Hay que revisar aquí a ver qué está pasando. Ah, perdóname, vamos a desconectarnos aquí del J-Pro. Muy probablemente puede ser esto. Otra vez reiniciamos. No vaya a ser que J-Pro me esté interfiriendo. Checar la conexión. Transmisión. Canal 3. Vamos a ver si no me equivoqué en algo. USB Link 2, USB Link 2. Ay, este hombre se me hace que lo tiene por Wi-Fi. A ver, vamos a preguntar. Bueno, ¿para qué le pregunto? Si aquí está, aquí yo le estoy poniendo que es USB Link por cable. ¿Para qué le pregunto eso? Bueno, otra comprobación es la velocidad. Canal 3, start, 250. No creo que tenga que ver porque la velocidad automática, que es esta, debe de decir si es una o es otra. Vamos a ponerle todos a 250 para que no me salga ese error. Guardar. Conectar. Checar conexiones. Bueno, esto sí ya es algo que sobrepasa mi capacidad. Hay que preguntarle si tiene libro electrónico. Me dice que no. Para los que no saben qué es el libro electrónico, pues es la pantallita que a veces tienen ahí los carros. Entonces tenemos que estar directo. Al camión. Este es el libro electrónico. Este normalmente se conecta por el tablero y obtiene los datos del conector. Entonces tú a veces tienes oye, no me comunica, no me funciona, no me jala el escáner. Es porque está el libro electrónico en medio. Aquí esta cosa que podría ser. Aquí el cliente quiere calibrar el clutch porque hizo un reemplazo de clutch. Pero aquí veo errores en el CAN. Habría que revisar bien aquí este detalle, ¿verdad? Pero en teoría, poniéndole el CAN que es, el channel, el channel 3, porque en el channel 2 no hay nada. Marca error aquí, que no se conecta. Y hay veces que hay camiones que tienen diferente conector para transmisión que el de motor. Pero en este caso hay algo raro aquí, pero ya necesitaríamos checar diagrama y todo eso. Pero básicamente lo que quería enseñarles pues es que hay posibilidad de escoger canal 1, 2 y 3. En el Nexic y en el Eaton hay posibilidad de que escojas 1 y 2 y 3, ¿verdad? Lamentablemente no lo puedo hacer conectar porque me falta algo ahí que tengo que darle. Si lo encuentro, lo pongo en este video. Si no lo encuentro, pues ya se lo transmito al cliente.
Pero no, no hay comunicación. Resetting the communication adapter can sometimes resolve this problem. ¿A qué se refiere con resetear el adaptador? Pues como a reinstalarlo de Nexic. Esto no es necesario. Aquí estoy entrando a Jungo. Bueno, pues es que mira, cuando está el Nexic 1 y el Nexic ahí instalado, yo prefiero quitarlo el 1 y que se quede el 2. Solo el 2. Porque eso sí me ha pasado, que a veces están los drivers del 1 y los drivers del 2 y da problema. Eso sí me ha pasado. Voy a reiniciar la compu y continúo con el video después de instalar el driver otra vez. Bueno, aquí al final de cuentas no se pudo conectar. Muchas de las veces y muchos de los videos que me gusta subir pues son de positivos, pero también hay negativos. Yo atribuyo a que no tenemos en el canal 1 la comunicación. No estoy muy seguro si esta transmisión debería de comunicar por el channel 3. No estoy muy seguro. Aquí dentro de la misma computadora tenemos diagramas ordenados. Eaton. Y luego ya nomás buscamos ahí el modelo para ver el troubleshooting. Esto ya le corresponde a la persona que está en sitio, ya le corresponde ahí pues darle una revisada, a ver qué problemas le puede encontrar en comunicación. En foul, ya en mensaje, comunicación link, aquí está. Este es por el CAN y vuelvo y les repito, aquí en hardware es... No, perdón, hardware status, sí. Hardware status. CAN, no, no, no. CAN error 3. Aquí ya cambió de 1 a 3. Entonces aquí pues ya nomás hay que revisar arneses. Que esté algo a tierra, terminales que estén dañadas, pues aquí te marca también que puede ser falla del básicamente pues ya le tiene que él revisar, ¿verdad? Aquí ya nos da un diagrama de dónde vamos a checar las conexiones. La red es de 38 vías. Nos dice cuáles pines son. Nos dice cuáles son los cables, batería, voltaje, tierra, comunicaciones, el verde. Nos dice cuáles son los pines, cuánto voltaje tienen que darnos, el A y el D. Ver si hay circuitos abiertos, medir los ohms. Ahí sé en este. Entonces eso un poquito más complicado, ¿verdad? Porque efectivamente CAN 3 en channel 3, ahí debería de conectar, nos marca transmisión, ahí está transmisión, pero no nada más. Pues una comunicación cuando no la logramos al 100% y hay que meternos un poco más adelante. No sé por qué creo que debe ser la resistencia. El problema de la resistencia, muy probablemente sea eso. Me ha pasado varias veces que sí me manda datos, pero la resistencia no está correcta y no hay comunicación. Pero bueno,
vuelvo a lo mismo. A mí me gusta dar positivos, mostrar videos ahí positivos. Y en este caso, pues no se logró. Pero vaya, mi punto es que a veces hay comunicación en otros canales. Aparte del 1, del 2, del 3, hay que revisarlos todos. Ahorita lo que voy a hacer, voy a abrir J-Pro, a ver si J-Pro me reconoce la transmisión. Si me la reconoce, pues nomás me va a dar la información, porque no me estaba dando los códigos. No me estaba dando pruebas tampoco. Le repito, en este cambiaron el clutch. No se conectó el Eaton. Y dije, bueno, pues es cuestión nomás de cambiar y poner el canal. Pero aquí estamos viendo los errores en el CAN. Entonces esto debe de tener algo más allá que podemos resolver con el troubleshooting. Estos troubleshooting yo los tengo en las computadoras que vendemos. Y aquí dice ordenados. En este caso Eaton, en este caso buscamos la transmisión que es, y ahí viene troubleshooting guía, y luego ya también vienen servicios manual, viene ver los códigos uno a uno, ya te va diciendo que cómo resolverlos, ¿verdad? Por ejemplo, este fault code 35, este nomás es el documento a donde vamos, pero es muy cortito este nomás es la descripción. El troubleshooting guide es el que viene todo el documento. Este es un documento de 598 páginas acerca de este. De todo, ¿verdad? No nada más de eso. J-Pro conectar. Heavy Duty. Vamos a ver qué nos marca. Ya anteriormente él me había puesto para yo verlo y no estaba. Le digo, pues es que J-Pro ni siquiera lo está marcando. Y me decía, no, es que sí, jalo. Sí, sí nos daba comunicación. No sé por qué siento que es la resistencia. Algo en mí me dice que es eso. Pero no es normal que en el Channel 1 no nos dé. Aquí sí la reconoció. Pero independientemente que la reconozca, pues no nos podemos conectar porque hay errores. De hecho, aquí está comunicación satélite error. No, pero esta es la unidad de cabina. Bueno, para no alargarles más eso, hay que revisarlo. Hay que revisar el data link, hay que medir todo. A veces no es nomás como irnos a conectar y listo. Yo siento que es la resistencia.